have the biggest victory in the history of our country on November 5th. It's going to be the biggest victory in history. We're going to make America great again, everybody. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas. Estamos a muy pocos días de esa gran cita electoral del próximo martes 5 de noviembre. Va a ser una cita especialmente importante, no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Probablemente lo que está en juego es la civilización occidental frente a la barbarie. La lucha, dicen algunos, entre el bien y el mal, la libertad frente a la ideología woke. En definitiva, una cita absolutamente histórica que puede definir el futuro de los Estados Unidos y también el futuro de la humanidad. Vamos a analizar con detalle cuál puede ser el impacto en toda Hispanoamérica y en el resto del mundo. Y también vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en Latinoamérica, porque unas declaraciones en el último mitin de Trump pueden haber dañado el voto latino. Escuchen. A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. Hay una bolsa de basura en mitad del océano que creo que se llama Puerto Rico, dice el supuesto humorista, que la verdad es que de gracia no tiene mucha. Vamos a estar en Puerto Rico hablando con la Organización de Reunificacionistas para evaluar esas declaraciones desafortunadas. También veremos cuál puede ser el futuro de Venezuela en función del resultado de este martes, porque recordemos que quien ganó las elecciones tuvo que salir del país amenazado de muerte a él y a su familia, y que la derrota de Maduro fue absolutamente estrepitosa. ¿Habrá movimientos en caso de que gane Trump? Lo vamos a analizar enseguida. Y también estudiaremos por qué Donald Trump ha modificado su posición en relación al aborto. Recordarán que en las últimas elecciones fue claramente provida. De hecho, nombró jueces que permitieron la reversión de Roe versus Wade, y ahora, sin embargo, parece cambiar de opinión. Lo vamos a analizar con todo detalle. Pero no perdemos el ojo de lo que está ocurriendo también en España, porque los escándalos no paran de florecer. Como saben, esta semana el juez Peinado ha decidido imputar por apropiación indebida a Begoña Gómez por el caso Software, y el culebrón Errejón no termina. Sánchez trata de pasar página. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Pues nosotros también, la verdad que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y que Pedro Sánchez probablemente pasará a la historia como lo que realmente es. Porque fíjense lo que ha ocurrido esta semana. Begoña Gómez, la mujer del presidente, imputada. La UCO, la Guardia Civil, investigando durante 12 horas el despacho del fiscal general del Estado. Y en medio de todo eso, una enorme catástrofe que ha sido la Dana, con más de 150 muertos, y el gobierno en la India sin declarar zona catastrófica y sin tomar medidas contundentes. Lo vamos a analizar enseguida aquí con España a Vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues como ven, temas apasionantes los que vamos a analizar esta noche a las puertas de esas elecciones absolutamente históricas del próximo 5 de noviembre. Antonio Camuñas, un placer, muy buenas noches. Muy buenas noches. Víctor Sánchez del Real, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas y buenísimas noches. Bueno, no sé cuál es vuestro pronóstico de las próximas elecciones del 5 de noviembre. Todas las encuestas apuntan a una victoria de Trump, aunque las informaciones de última hora parece que apuntan a que podía haber fraude electoral. Bueno, yo no creo que el fraude electoral, ya no lo creí en el 2020, es decir, los márgenes por los que se ganaron las elecciones en los estados claves, los swing states de ese momento, fueron tan pequeños que no eran tan distintos de los que Trump ganó en el 2016. O sea, hubo estados que Trump gana por medio porcentaje de punto, estados que habían sido siempre demócratas. Entonces, tampoco la victoria de Biden resultaba tan escandalosa como para justificar. Él tenía todo el derecho a hacerlo, él tenía el derecho a impugnar las elecciones e iniciar una serie de procesos, que en su caso fueron hasta 60 procesos en distintos estados, que fueron desechados uno detrás de otro por las distintas autoridades de los estados correspondientes, etc. Trump ya sabemos que es un personaje estereotípicamente neoyorquino y por lo tanto es un ganador nato. Él no soporta perder nada y a él, en su ego, que es quizá el motor principal
que le mueve por encima de cualquier otra cosa, por encima de su ambición de poder, por encima de cualquier otro aspecto, él tiene un aspecto exclusivamente egolátrico que yo creo que le condiciona muchísimo a la hora de afrontar cualquier campaña electoral, cualquier reto. Él tiene que ganar, o al menos decir que ha ganado. Por eso se ve muy claro los debates cuando le hacen alguna apreciación de tipo personal. Marco Rubio hizo una apreciación con las manos, diciendo que las manos pequeñas revelaban que había otras partes del cuerpo pequeñas. Él no lo pudo soportar, tuvo que inmediatamente cargar contra Marco Rubio, diciendo que él tenía unas manos grandes y que el resto era muy grande también, en fin. Y luego, en el debate con Kamala, tú verías, Víctor, que al final, en cuanto Kamala le decía, no, en tus mítines la gente se marcha aburrida. Dice, ¿cómo que se marcha aburrida? No se marcha nadie, ¿no? Son los mítines más grandes de la historia de Estados Unidos, siempre con ese punto de exageración hiperbólica que tiene que imprimir a todas sus medidas, a todas sus Antonio, lo que ocurrió hace 4 años, según se contó después en algunos semanarios, es que hubo mucha cocina para tratar de evitar la victoria de Trump. Eso sí, pero eso es distinto. Mucha cocina y mucho dinero. Pero eso es distinto. Ya, es decir, en el 2016... Ya, pero que había una organización, Black Lives Matter tenía su papel, Facebook bueno, tenía claro, su papel, claro. etcétera. Es decir, el previo a... Oye, yo no quiero monopolizar la conversación. Horror, aquí ¿eh? Se juega. Pero te quiero decir, el previo, evidentemente. En el 2016 se jugó la trama, el argumento de la trama rusa. La trama rusa fue una constante durante la campaña electoral e incluso durante el primer mandato de Trump. Pero el fiscal Mueller, un señor que había sido durante 12 años director del FBI, estuvo investigando y no pudo llegar a ninguna conclusión que hubiera la menor colusión, como se decía en Estados Unidos, concomitancia entre el señor Trump y el señor Putin. Sí. En el 2020, en cambio, se hace otra operación, que es, como se ha visto este verano, precisamente a través del señor Zuckerberg, que ha testimoniado en un comité en el Congreso, que recibió instrucciones del FBI y de la propia administración americana, el New York Post. También reconoció... Esas declaraciones de Zuckerberg son especialmente relevantes, me parece, porque lo que él revela es, oye, me obligaron a censurar. Sí, sobre eso todo... Eso es de una gravedad sobre extrema. Todo, y lo que está planteando es lo que nos estamos jugando la libertad de expresión. Sí, que es cierto. Más también. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Es decir, yo creo que... Pero no es un fenómeno solo americano, es un fenómeno de mundial, la izquierda por eso, mundial. Por eso, Víctor, creo que puede ser razonable esas informaciones que apuntan a que puede haber ya fraude electoral, incluso en el voto por correo. Porque para los que quieren la censura, y el control ideológico, harán lo que sea. A ver, Estados Unidos hay que conocerlo. Yo no voy a alardear de conocerlo, ni más ni menos que mi querido Camuñas, el señor Camuñas, que ha vivido muchísimo más tiempo y en posiciones además enormemente relevantes en Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una peculiaridad, y es que en algunas cosas es más grande, pero más cutre. ¿Vale? No en la imagen que tiene el español medio de, es que un colegio de Minnesota, bueno, un colegio de Minnesota tiene una banda sinfónica que ya la quisiera una capital de provincia en España, ¿vale? No va por ahí, es que son muy catetos, tienen más premios Nobel, tienen más inscripciones de patentes al año por ciudadano, por pueblo, que toda la Unión Europea multiplicada por 10. Pero tienen un sistema que es muy arcaico, recordemos que es una democracia muy, muy, muy antigua. Estamos hablando de una democracia que se remonta a su fundación. Es decir, es una democracia a lomos de caballo. ¿Esto qué quiere decir? Y además una democracia que literalmente ha sido enormemente corrupta durante, pues, iba a decir, 225 años, pero más. ¿Por qué? Bueno. Porque la corrupción, perdona, el sistema democrático norteamericano es tan embrionario, es tan pionero, que se corrompió muy rápidamente y el siglo XIX y el siglo XX han sido de enorme corrupción. A lo que voy, las elecciones del XVI fueron más corruptas que las de 50, 100, 200 años antes. No, lo mismo. Hay cosas que se hacen en Estados Unidos que aquí en España, que no es un sistema democrático perfecto, pero funciona razonablemente bien dentro de unos parámetros. Mira, hay una cosa que se llama, por ejemplo, el gerrymandering.
gerrymandering es que yo de repente, durante décadas, me voy dedicando a que los límites de los perímetros electorales, de los distritos electorales, los vas adaptando por ley cuando tienes el poder para que los sumatorios te vengan a ti bien. Es decir, la forma no es ni la del Estado ni la del municipio, no, sino que de repente yo digo, voy a hacer que la carretera de La Coruña en Madrid, que es donde vive toda la gente de derechas, funcione electoralmente de una manera, y la zona sur-suroeste de Madrid, que funcione de otra manera, y lo reorganizo de otra manera, que hay distritos electorales que son como sí, serpientes, sí, que son sí, como saltos. Entonces, esto está normalizado. A lo que voy es, el fraude electoral en Estados Unidos está normalizado. Y además, tiene un montón de márgenes de error, es decir, tiene sitios donde el drop your ballot, ¿no? O sea, hay 35.000 sistemas electorales distintos en Estados Unidos, en realidad no hay uno, cada sitio lo determina cada población. Entonces, hay sitios donde no te piden el ID. No te piden absolutamente sí, nada, donde ¿no? el face value, ¿no? El de llego y yo soy quien digo ser. Bueno, ya ha salido un señor, hoy salía un señor que ha votado 39 veces. Exacto, claro. A lo que voy. Entonces, no, pero eso es en que la parte técnica, que es en la que la batalla muy neoyorquina de Donald Trump de y te llevo a los tribunales, muy de serie, ¿no? Muy de Billions o de este tipo de series, ¿no? Y te meto a mis abogados y vamos y negociamos y nos vemos en un garaje y entonces tú me cambias y yo no sé qué. Eso ha estado siempre ahí, pero además el factor diferencial, y lo habéis dicho muy bien, es toda una meta organización, además menciono Meta como empresa, como centro de la organización, aunque Zuckerberg ahora ponga carita de pena en las comparecencias, pero que además han hecho una de las mejores campañas de propaganda y de manipulación que se han hecho jamás en el planeta Tierra. Sí, pero él ahora ya está en una posición diferente y desde luego Elon Musk totalmente diferente, está en una campaña clarísima por Trump. Probablemente porque, no sé qué opináis, pero primero porque piensa que la libertad de expresión está en riesgo y su negocio también está en riesgo. Elon, dices. Sí, sí. Porque Zuckerberg le da igual. Zuckerberg es porque le ve los cuernos a la cárcel. No, bueno, a Zuckerberg no sé si le da igual, porque si él hace esas declaraciones tan duras diciendo me forzaron a censurar, que es una bestialidad, es porque tiene miedo de primero, de que tiene algo de conciencia de que la libertad de expresión es un valor, y segundo, hombre, sin libertad de expresión, Facebook a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, yo creo que de entrada, sí, desde luego, la lectura demócrata es que el señor Zuckerberg espera represalias por parte de la administración Trump y entonces se cura en salud. Ha tenido a todo el consejo editorial en contra por decir que no se iba a pronunciar avalando a ninguno de los candidatos. Yo creo que el argumento de Zuckerberg es muy, muy... No, de Bezos. Tú dices de Bezos. Ah, perdón. De Bezos es muy sólido. Es decir, nosotros nos dedicamos a dar información, no a... A pesar de que ya está claro que solamente el 3% de los periodistas norteamericanos son conservadores. Es decir, el resto, el 97%, son demócratas y, por lo tanto, progresistas. Creo que en España ocurría algo parecido, ¿eh? Sí, pero no, y en los medios de derechas había una encuesta de auto. En Estados Unidos tú puedes medir perfectamente a quién están adscritos los periodistas o las organizaciones, porque se tienen que publicar obligatoriamente las donaciones que hacen los miembros de una empresa. Yo, Víctor Sánchez, voy a donar 5 euros a un candidato republicano, a uno demócrata, y eso queda registrado, pero no solo mi nombre, sino además queda registrado a qué compañía pertenezco. Con lo cual tú ves hacia dónde han ido todas las donaciones de los de Apple, hacia dónde han ido todas las donaciones de lo de Lockheed Martin, pero también los de los medios. Y el posicionamiento ideológico medio del periodista norteamericano estaría aproximadamente situado un punto intermedio entre Bildu y Podemos en estos momentos, en el tipo de apoyos que hace. Ya ni siquiera a candidatos demócratas, vamos a decir, mainstream, que dirían allí, no, sino a candidatos absolutamente exóticos, la Ocasio-Cortez, este tipo de movimiento... Podemita. Sí, incluso algunos hasta más allá. Probablemente ese tipo de situaciones en donde la prensa está claramente escorada también fuerza por el efecto péndulo que haya declaraciones altisonantes como la que hemos escuchado antes, donde un supuesto humorista dice que Puerto Rico es una bolsa de basura. Vamos a recordar esas declaraciones. No las podemos recordar. No, pero es fácil de... mira, eso... Literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico.
Okay, all right. Bueno, como bueno, ves, algo como ves, se cree gracioso, pero lo que más me preocupa es que el auditorio se enfervorece. Está contento. No se enfervorece. Esa reacción no es de enfervorecimiento, esa reacción es de rechazo. No solo de rechazo, sino de reconvención. Ya. Y la prueba es que él dice, bueno, está bien, está bien. Es decir, pues porque se le echan encima. Ya. No, la broma no tuvo mucha completa. Razón. A ver, esto es un roasting. Un roasting es un formato de humor muy, muy neoyorquino, por cierto, que es básicamente el enfrentarte a la audiencia o a otro miembro y hacerle un roast, que es literalmente tostarlo, ¿no? Es freírlo, en español, la traducción no literal sería freír a alguien diciéndole lo que no le gusta escuchar. No, es asar, es asar. Asar, sí, pero que la traducción es dejar a alguien frito, ¿no? Por eso digo que no es traducción literal. Yeah. Y estaba jugando a eso. Es muy, lo hizo Ricky Gervais en los Oscars, llamándoles a todos pedófilos y no sé qué. Claro, claro. Ese cachito es fallido, pero el conjunto, la audiencia en el Madison Square Garden, récord de audiencia, de presencia dentro y fuera, había brutal lo que había congregado Donald Trump allí. Se puede sacar de contexto. Yo creo que ha sido sacado muy bien por los operativos, por el que han contratado, el rey del meme. Sí, se les ha tiro por la culata. Porque resulta que luego ha salido en el mismo momento. Es que, claro, yo es que aquí deberíamos analizar unas cuantas cosas. Yo es que estoy convencido que a Kamala Harris le han hecho la cama en su propio partido. Es decir, el señor Biden, es evidente que costó muchísimo el que dejase la presidencia y que no se presentase la reelección. Vamos, lo llevó al límite. Luego, cuando eligen a Kamala, tarda más de 24 horas en prestar su apoyo a Kamala Harris. Pero es que le han arrinconado de tal manera que en el momento en que ella está haciendo su discurso de cierre de campaña, en el mismo lugar donde Trump hizo el discurso del 6 de enero, él se pone a emitir un vídeo en el que dice que los únicos que son una esta de basura son los votantes de Trump. Y entonces, claro, ha dejado a todo el mundo, porque Trump inmediatamente ha cogido, se ha subido un camión de basura y dice, pues aquí estamos. Si yo soy el jefe de la... les ha salido fatal y yo creo que están verdaderamente... Sí. Bueno, están nerviosos. Es evidente que los demócratas están nerviosos. Tuvieron que cambiar de jinete a mitad de carrera y ahora, pues, realmente Kamala tampoco despegaba en las encuestas. Bueno, sobre este asunto de Puerto Rico tenemos con nosotros a José Poventud, él es secretario de Alianza de Adelante Reunificacionistas. Señor Poventud, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No lo estamos... Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, queríamos... ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora perfecto. Queríamos conocer cómo ha sentado ese gesto de humor en la isla. Ese gesto de humor en la isla ha sentado muy mal, precisamente porque Puerto Rico, antes de que los norteamericanos lo invadieran, era una provincia española próspera. Cejamos el 1897, el gobierno cejó con un superávit de 127,000 pesos, que eso era un montón de dinero en esa época. Teníamos 5 muelles que importaban y exportaban mercancía y los recaudos de Hacienda eran enormes y la isla prosperaba. Puerto Rico se empezó a convertir en una isla de basura el 25 de julio del 1898, cuando el primer soldado yanqui se atrevió a poner pie en nuestras playas. Y eso ha caído bien mal porque la culpa de que Puerto Rico esté como está es completamente de ellos, porque nos tienen las manos amajadas y nosotros no nos podemos desenvolver económicamente. Gobernador de Puerto Rico no tiene margen de maniobra, lo digo porque en Estados Unidos hay mucha queja de que Puerto Rico tiene permanentemente déficit y que hay que cubrirlo con presupuesto federal. Exactamente. Y no tan solo con el presupuesto federal, el déficit de Puerto Rico es un déficit que es creado. Es creado desde 1898, cuando J.P. Morgan y el presidente McKinley se pusieron de acuerdo para cambiar todas las hipotecas de todas las haciendas que habían en Puerto Rico, que eran 789,
y todas las hipotecas de esas haciendas fueron cambiadas a bancos norteamericanos y con intereses de usura, y eventualmente fueron expropiadas porque todas quebraron, porque con las leyes, la prohibición de, ¿cómo se llama eso? Con la restricción de importaciones y exportaciones, solamente ahora teníamos un monopolio comercial con los Estados Unidos y ellos le estaban poniendo aranceles a los productos de nosotros. Mm. O sea que fue una cosa totalmente premeditada, un abuso descomunal, y entonces ahora dicen que somos una isla de basura. Claro, fue un comediante. Yo entiendo el tipo de comedia que él hace. El tipo de comedia que él hace es buena en otras ocasiones, pero no en la ocasión ahora de que Puerto Rico está sufriendo una quiebra. Claro. Aquí hay gente que sufre muchísimo. Después del huracán María, nosotros pasamos unas necesidades descomunales, como lo que está sucediendo en Valencia ahora, que claro, mi corazón está con todos ellos ahora mismo, los hermanos valencianos. No creo que sea gracioso, porque todavía nosotros estamos con un sistema eléctrico que no se ha podido reparar a causa de la falta de fondos federales para repararlo. O sea, en Europa las comunidades tienen subvenciones extraordinarias de la Unión Europea, nosotros recibimos fondos para reparar cosas en casos extraordinarios también. Claro. Obvio, señor Pauen, ¿usted cree que este episodio va a tener algún efecto electoral en el, claro, voto, en el voto latino? Este individuo le acaba de dar la victoria a Kamala Harris por un montón de votos. O sea, esto no va a ser como las elecciones pasadas, que estaban ahí cabeza con cabeza. No, señor. Esta vez sí que Trump va a perder estas elecciones por una pela, definitivamente, porque en Estados Unidos hay más de 6 millones de descendientes de puertorriqueños, y aunque muchos de ellos ya no se sienten puertorriqueños, hay otra gran mayoría que se ofendieron con esos comentarios. Y él todavía no ha pedido disculpas. Ya, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre este martes. Señor Poventud, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, pues eso es lo que, así es como se respira en la isla. Ellos piensan que esto va a ser definitivo, Antonio, para las elecciones. Bueno, desde luego no es un dato que juegue a favor de Donald Trump, ni mucho menos. Conste que Joe Rogan se lo dijo a Trump. Dije, no lleves a este tío que va a incendiar la campaña, o sea, va a ser un desastre. Joe Rogan, como sabes, es el podcaster más importante de Estados Unidos, con gran diferencia. Y se lo advirtió y lo ha dicho hoy, me parece, que él ya le había advertido. Es posible que sea un factor en contra de Trump. Lo cierto es que, como también ha habido tantas humillaciones o desprecios, mejor dicho, por ejemplo, de Kamala hacia los cristianos, que ha dejado clarísimo que es que ni Dios no cuenta. O sea, alguien que menciona, que dice el Señor, Jesús es el rey. Usted se ha equivocado de mitin. Y le dice, vamos, usted se ha equivocado de mitin, váyase ahí abajo a uno, a ese más pequeño, que debe ser una iglesia. O sea, no se refiere a un... No, se refiere a la iglesia, efectivamente. Entonces, sí, porque te quiero decir, no creo que hubiera ningún mitin de Trump ahí. Entonces, ha quedado muy claro... Sí, pero lo que está diciendo Kamala es, no, los sentimientos religiosos a su sitio, a la iglesia, nada de a la calle, a su sitio. Sí, claro, pero eso no es en los Estados Unidos. Claro, exacto. Que por otro lado, también hay que recordar, y aquí cometemos el error todos, Estados Unidos de por sí nunca ha sido una democracia, ni ha buscado ser una democracia. Ha sido una república federal. Los padres fundadores, su obsesión es liberarse del yugo de un dictador, del yugo de un autócrata, que en aquel momento era el monarca inglés, que les imponía impuestos sin capacidad de que ellos tuvieran representación en el Parlamento inglés. El famoso grito de no taxation without representation es definitivo, esa es la espita que lanza la Revolución Americana. Nosotros, si no estamos representados, usted no nos puede imponer tributos. Entonces, como les horroriza, la siguiente cosa que les horroriza al autócrata es la mayoría despótica que puede imponer al resto del país su voluntad, evitan a toda costa que sea un sistema directo y de democracia mayoritaria.
y ponen el colegio electoral para evitar que California, que es infinitamente más poblado, o cualquiera de los estados que conocemos, de pronto resulte que pasen por encima como una apisonadora de estados muy pequeños, como puedan ser Delaware, como pueda ser Vermont, es decir, estados mínimos. Lo que pasa es que Estados Unidos, a ver, las dinámicas de Estados Unidos hay que pensar que son, en primer lugar, geográficas, en segundo lugar, étnicas, y luego de culturas. O sea, Estados Unidos es un melting pot de muchas culturas que a medida que van desarrollando su propia presencia en Estados Unidos, como estamos hablando de los puertorriqueños, ¿no? Pues que los tienes en las películas, ¿cómo se llama? La película de West Side Story. Son todavía recién llegados, rebeldes, tal, y ahora, tantos años después, están en otra dinámica, están absolutamente integrados, están muy metidos en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por ejemplo, hay muchísimo policía puertorriqueño, hay muchísimo basurero, servicios públicos, ¿no? Los puertorriqueños están muy bien instalados. Llegas a Nueva York o a cualquier aeropuerto o a Logan en Boston, la probabilidad de que te atienda un puertorriqueño es elevadísima. Uh-huh. Pero Estados Unidos, las dinámicas de grupos son muy complicadas, porque además son grupos muy consolidados, muy unidos y muy guiados. Por ejemplo, puedes tener están las étnicas, evidentemente, están las de tribu, que no hablo solamente de la nación Navajo o la nación, que también, que además han evolucionado económicamente y ahora el poder, por ejemplo, de los que estaban en las reservas, que ahora a través de, bien porque han encontrado recursos naturales o porque el tener su independencia les ha llevado a desarrollar capacidades o por su sistema fiscal también. Los sistemas fiscales. Pero hay otro, por ejemplo, los evangelistas, por un lado, los católicos, que ya es una de las religiones fundamentales en Estados Unidos, los hinduistas también, la llegada de inmigración, por ejemplo, de Canadá ha traído, por ejemplo, no digo hinduistas, al lado estarían los sikhs, por ejemplo, ¿no? El efecto que ha tenido en Canadá los sikhs, en el norte de Estados Unidos empieza a haber hasta los somalís, o sea, la integración de somalís, esto lleva los a que... Los islámicos, los musulmanes. El llevar... Y fíjate que no hemos mencionado al mundo negro, que hay muchos mundos, el del sur, el de las ciudades. Esto lleva a que una campaña electoral, y contesto algo que habías preguntado antes, el tema de la vida, el tema de... son unos equilibrios en que como pierdas lo que ellos llamarían un demographic, ¿no? Cuando pierdes un demográfico de estos, elegir tu plataforma política, que tiene que ser reducida en los elementos, como elijas uno de los temas equivocados, se te van a tomar por saco, con perdón, un montón de demographics o ganas un montón de demographics. Con lo cual, ese análisis de va a ganar por mucho o por poco, yo creo que Trump está muy bien asesorado, maneja muy bien y ha habido en la historia momentos en los que se ha activado aquel que menos te esperabas. Solo pongo un ejemplo. Una campaña en la que consiguieron convencer candidatos republicanos, lo descubrió el fundador de Burson Masteller, unos microtrends, y es que consiguió que votaran mujeres demócratas, votaran a candidatos republicanos. ¿Cómo fue? Lo llamaban las soccer moms, que son distintas a las hockey moms, que son ahora más de Trump. Las soccer moms son mujeres que están muy en comunidad, que eran líderes de su comunidad y eran las madres que llevaban y traían a los niños del soccer, del fútbol europeo en Estados Unidos. Tocar temas de seguridad en el vecindario automáticamente las convertía en votantes republicanas. Sí lo tratabas con habilidad. Entonces, la batalla no es de mítines, aunque lo parezca, la batalla es de mensajes que te vuelcan a los puertorriqueños, que te cabrean, que te descabrean. Perdón, pero yo creo que bueno, pues en ese nicho de puertorriqueños creo que claramente, si es que había empate, hay un vuelco hacia los demócratas. Ahora, si se trata de mítines, claramente gana Trump, porque el caudal de gente que llega a los mítines de Madison Square Garden fue espectacular. Bueno, tampoco te creas que tanto, ¿eh? Yo en eso tengo que matizar. Bueno, el entusiasmo que yo he visto en los mítines de Trump. Sí, el entusiasmo sí, pero... Con el de Kamala, pero, color, ¿no? Eso sí, eso es distinto, el entusiasmo sí, pero la movilización, es decir, las cifras son de 20.000 personas. Yo recordaba que el concierto de Beyoncé fueron más de 60.000 en el Bernabéu. O sea, el Madison Square Garden tiene un componente mítico por haber albergado cantidad de acontecimientos, entre ellos el famoso cumpleaños de John Kennedy, con Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday to You, la gran fiesta de inauguración de Reagan con Frank Sinatra y un montón de gente, y Dean Martin y un montón de gente
en Nueva York, es decir, acontecimientos deportivos, el circo de las tres pistas, ese ha sido otro de los acontecimientos. Ringling Brothers. Ringling Brothers Circus. Es decir, que a lo largo de la historia el Madison Square Garden alberga muchísimos acontecimientos. Y sobre todo para Trump era una gozada poder en un estado que es eminentemente demócrata decir que él ha llenado el Madison Square Garden en lo que ha sido su casa durante muchísimos años. Pero la verdad es que otra cosa es que podamos decir que la campaña de Kamala Harris ha sido una campaña mala, lo ha sido. Ha sido una campaña frustrante, ha sido una campaña en la que ella no se ha conseguido explicar. Ha sido una campaña en que le han puesto la zancadilla, el primero de todos, Biden, una vez más, diciendo que ella estaba en todas las decisiones siempre con él. No se ha conseguido explicar o no se ha sabido explicar. Porque bueno, de entrada... Entrevistas ha dado muchas. No tantas. ¿Cómo va a luchar contra la inflación? Vamos a controlar los precios. No sé, yo creo que al ciudadano americano no le gusta mucho. No, vamos a ver. Ella, el problema que tiene es que, lo digo por fases, primero... El que el presidente le haya condicionado tanto para decir que ella estaba en todas las decisiones, el presidente dirá que lo ha hecho por darle importancia, pero en realidad ha habido algunas decisiones tan malas. Sí, es un regalo envenenado. Como Afganistán, por ejemplo, claro. O como la inflación, o como el propio tema de la frontera, que no le hace ningún favor. Segundo tema, ella luego, sus posiciones previas en la campaña electoral, del 2000, las elecciones son el 2020, pero la campaña electoral del 2019 son radicalmente de izquierdas. Uh-huh. Entonces, claro, pasar de una posición en la cual tú dices que vas a favorecer el cambio de género, el cambio de sexo gratuitamente a todos los norteamericanos, incluyendo los inmigrantes ilegales, luego es muy difícil decir que eso, de eso ya has cambiado. El fronteras abiertas que ella defendía, desmantelando todas las unidades de control de frontera y propiciando un aluvión que ha cuadruplicado el famoso gráfico que le salva la vida a Trump, es extraordinariamente elocuente de cómo en el momento en el que se va, se dispara toda la inmigración hasta límites insospechados. Claro. Solamente 6 meses antes, uh-huh, de que empiece la campaña, empiezan a cerrar. Entonces dicen, pero ahora entran el 50% menos, y el 50% menos de droga. Y digo, sí, pero es que... 50% menos de lo que... De los 200% más que se había incrementado. Claro, que han entrado ustedes. Hay otro tema, Víctor, hablabas de los micronichos, y hay un nicho que es el tema pro vida, que también es interesante, porque Donald Trump en su momento fue claramente pro vida, llegó a un acuerdo estratégico con los pro vida, nombró jueces pro vida que permitieron la reversión de Roe vs. Wade, pero ahora parece que está cambiando de posición, y quien claramente ha cambiado de posición es su mujer, Melania, que ha planteado abiertamente que va a defender el derecho de las mujeres a abortar. Ahí lo están viendo, cómo Melania plantea directamente ese discurso, ¿no? Derecho a decidir de las mujeres. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Polo, que es director de Population Research Institute de Latinoamérica. Señor Polo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Puede explicarnos por qué ese cambio de Trump? Mira, el cambio de Trump obedece al cambio del desempeño del movimiento pro vida en Estados Unidos. El movimiento pro vida en Estados Unidos, cuando tuvo una meta muy clara, que era revertir la sentencia Roe vs. Wade, que legalizaba el aborto en todo el país, se movilizó. Invirtió en campañas, invirtió en movilización, en recursos humanos. Sin embargo, logrado este propósito, que fue histórico, realmente es un asunto donde Donald Trump apoyó mucho a una meta que era ni siquiera el sueño más delirante de los pro vida de los Estados Unidos. Una vez que se logró, se durmieron sobre sus laureles. Y en los siguientes referéndums, 7 me parece que han sido después de la reversión de la sentencia de Roe vs. Wade, el movimiento pro vida lo ha perdido todo. Yo soy pro vida. Y tenemos que hacer un autoanálisis y un examen de conciencia de que ciertamente somos nosotros los que no hemos facilitado a Donald Trump. Sin embargo, creo que ahora en las elecciones la cosa está muy clara, porque Kamala Harris es una activista del aborto radical. Y Donald Trump es un tipo que
abre el diálogo al movimiento Provida. Creo que Donald Trump abre las posibilidades al movimiento Provida de hacer mucho bien en los próximos 4 años. Y creo que los Provida más inteligentes están entendiendo eso, que debemos entrar a un diálogo y trabajar más. Digamos, Carlos, que en tu opinión, Donald Trump ha modificado su posición porque no ha recibido suficiente presión Provida. Por supuesto, pero no es Donald Trump, es cualquier político de este mundo que está interactuando con diferentes actores políticos, ¿no? Los Provida no somos los únicos actores Provida, los únicos actores políticos de este mundo. Entonces, si nosotros abandonamos nuestra propia causa, pues él también ha variado su posición. Lógicamente, hay algunas afirmaciones que él ha hecho que no compartimos, pero haciendo el balance entre Kamala Harris y Donald Trump, se nos abre la posibilidad en estos próximos 4 años de hacer mucho bien y seguir dialogando con él y renovar fuerzas. Eso creo que es lo que debe pasar. Creo que los principales dirigentes de Estados Unidos han entendido esto, han puesto las barbas en remojo y van a redoblar esfuerzos para apostar por un gobierno de Trump, porque el gobierno de Kamala Harris apunta a destruir completamente el movimiento Provida. Mensaje muy importante, Carlos, porque hay muchos Provida que se sienten decepcionados con esas declaraciones de Donald Trump, se plantean incluso la abstención, pero es que la abstención en realidad no sirve para nada aquí, y solo caben dos opciones: o Kamala Harris, que es claramente y agresivamente proabortista, o Donald Trump, que es voluble y con el que se podría hablar. Ese es el escenario, ¿no? Que por supuesto no es el Donald Trump de hace 4 años, que era mucho mejor, pero no es Kamala Harris, que es muchísimo peor desde el punto de vista Provida. Carlos Polo, muchísimas gracias, ha sido un placer, buenas noches. De igual manera, gracias. Bueno, y este es un asunto importante que queríamos hablar, y otro es cuál va a ser el impacto que tengan las elecciones del próximo martes en el futuro de Venezuela, porque da la sensación de que todo el tema de Venezuela está en stand-by hasta el martes. Lo vamos a analizar a la vuelta de publicidad, pero antes, si me permiten, un consejo si están planteándose la necesidad de adelgazar, porque las Navidades parece que no, pero ya están a la vuelta de la esquina. Bueno, pues si se han planteado adelgazar así rápidamente un par de kilos durante un par de días, pues el Pack Express puede ser una buena idea para ustedes, volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerla. En tan solo 2 días, como le decía, podrán bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, y ahora sí, nos vamos a publicidad y a la vuelta les contamos cuál puede ser el futuro de Venezuela en función de las elecciones americanas. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural.
Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Biggest victory in the history of our country on November 5th. It's going to be the biggest victory in history. We're going to make America great again, everybody. Bueno, enseguida hablamos de cuál va a ser el impacto de las elecciones americanas en el futuro de Venezuela, pero antes un comentario sobre este cambio de posición en relación al aborto, Antonio. Bueno, es que es un cambio de posición, a mi juicio, también matizable. Es decir, lo que él mantiene, y creo que es un logro muy importante de su presidencia, es que el Supremo diga que no es un derecho constitucional el aborto. Eso es una cosa de una importancia enorme. Es decir, entre otras cosas porque la declaración de Jefferson dice que el sueño americano está basado en la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, si no hay vida, no hay libertad, no hay búsqueda de la felicidad y no hay nada. Por lo tanto, es el principal y único derecho que, del que de, emanan, los derechos, emanan todos los demás. Entonces, eso él lo ha conseguido. Yo mantengo que es sorprendente que la gente que ha estado a favor de la vida ha estado cerca de 60 años con una legislación federal que marcaba esa pauta. Y, aun estando en contra, ha aceptado esa legislación federal. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata? ¿Qué pasa con la izquierda? Que cuando hay una ley que no les favorece, son incapaces de aceptarla. Ya digo, más de 50 años con una ley que iba contra los intereses de toda una parte de la población que no es pequeña a favor de la vida. Obviamente se ha hecho una campaña extraordinaria para asegurar que las mujeres piensen que tienen el derecho a disponer de una vida que no es la suya, con gran éxito, por otra parte, en base al egoísmo, a la sociedad nihilista en la que vivimos y en cuyo pecado tendremos nuestra penitencia, como occidentales en general. Muy bien, pero ahora resulta que el sistema que es perfectamente, nunca nadie lo ha discutido, de elección de jueces federales, ha dado una suma de una serie de jueces que, aparte de este tema, que eran claramente pro vida, han demostrado ser muy independientes, claro, en todos los temas, incluso que afectaban a Trump. No han sido... Entre ellos el de las elecciones, porque claro, probablemente pensaba que como había nombrado a los jueces... Claro, no, no. A los Sánchez, ¿no? Pensaba que tenía un pumpido... Pero es que eso es desconocer la naturaleza y la importancia de los... La independencia. Y la independencia de los jueces del Tribunal Supremo. Entonces, ¿por qué no...? ¿Cuáles han sido las dos soluciones? La Kamala Harris anterior decía que había que llenar de jueces del Tribunal Supremo. O sea, aumentar el número de jueces para alterar la mayoría. En la versión actual lo que dice es que hay que imponer mandatos con término para los jueces, es decir, que estén 4 años, 8 años y no toda su vida, como es el mandato que lleva rigiendo el Tribunal Supremo de siempre. Es decir, ¿por qué la izquierda no acepta una ley que no les favorece en este momento? La izquierda tiene un problema con la democracia y con el propio sistema. Eso es, pero claramente además... Lo que ha hecho Trump es decir, nosotros somos, volvemos a apelar a la República Federal. Eso es. Es decir, cada estado tiene una constitución, cada estado tiene una legislatura, tiene un gobernador, que no suelen coincidir de unos u otros, del mismo partido nunca, porque el poder está suficientemente dividido para que no lo ostente nadie en solitario.
Entonces, los estados tienen la capacidad de legislar con arreglo a las mayorías a los que ellos se deben una serie de matices con el... Claro. Entonces, es un entendimiento de, por encima de lo bien que se haya podido mover lo mal que se haya podido mover el movimiento Provida durante este tiempo. Es una apelación a la libertad, a la esencia de Estados Unidos, de que no son comunidades autónomas que juegan a ser estados federales que no tienen poder para serlo porque nunca han sido estados federales previos a federarse con ese ente llamado España. Estos son señores que tienen esa capacidad y por eso tienen su propio ejército y por eso tienen toda una capacidad de decisión sobre el ámbito fiscal, económico, educativo, que en España no existe. Entonces, bueno, pues él ha apelado, yo creo que, a un espíritu republicano que va mucho más allá. Hombre, políticamente, ¿qué no, duda cabe que el mayor...? No ha sido, pero, no ha sido más bien, Antonio, que el tema del aborto era el tema que le podía hacer daño electoralmente. Bien, no, hay que incidir. Y dijo, oye, pues yo no me voy a jugar la presidencia por un asunto que tampoco me interesa demasiado. Yo incido también en que el tema del aborto es el gran tema de Kamala Harris. Exacto. Entonces, después pincho y te has quedado sin campaña. Posiblemente, además, en términos políticos, estratégicamente le convenga no mantener una postura tan radical en torno a lo que ha sido la postura de su campaña anterior. Donde, como ha dicho este señor que nos ha precedido en un uso de la palabra, pues está clarísimo que el avance ha sido sideral. Sí, sí. Es decir, entonces, ¿qué más quieres? Bueno, la reversión de Roe versus Wade ha sido absolutamente histórica, Víctor. Hay dos aspectos, uno estratégico y uno táctico. Es decir, uno de a largo plazo, y es que Donald Trump ha logrado un hecho histórico. Ha tenido además potra, porque Donald Trump ha logrado nombrar candidatos al Tribunal Supremo más que ningún otro presidente. No, a tres. A tres. En una sola legislatura. Es decir, si lograra una segunda legislatura puede... Porque esto depende del hecho mortuorio, es decir, sí, se le tienen que morir para poderlo sustituir. O renunciar. ¿Vale? O renunciar, bueno, pero es una cuestión de edad, es decir, casi de... Entonces, ha tenido suerte y con eso ha roto, ha creado la máquina de romper el tema del aborto. Ha creado la máquina, no lo ha puesto, no ha destruido el aborto todavía. Y ahora que ha decidido, y está en combinación con lo táctico que es más electoral, y es, ha decidido romper el problema en tantas piezas o en tantas partes como estados hay en Estados Unidos, donde, repito lo que yo decía antes, de las distintas comunidades, no es lo mismo los mormones en Utah que los mormones en Nueva York. Los mormones en Nueva York no pintan nada, pero los mormones en Utah pintan todo. Entonces, ha roto para que las decisiones bajen más cerca de donde están esas comunidades. Y dirás, esto es cínico ya, pero es que no es una decisión de valor, es una decisión electoral, que es a lo que voy. Eso. Porque él, lo que ahora, y esto lo voy a decir con un símil que lo va a entender todo el mundo, se está marcando un Partido Popular, se está marcando un PP, lo que hizo el PP con el aborto para tratar de avanzar y tener un poquito más de voto hacia su izquierda, es lo que está haciendo Trump. Sabe que la gente de valores va a analizar un conjunto de 6, 7, 8, 12 valores, y si cumples 9, me vales. Frente a alguien que no cumple ninguno de los 12. Es decir, los pro-aborto no van a votar a Trump. Algunos que tengan posiciones intermedias, pero que le ven en una posición, por lo menos no militante, puede que le voten por otras cosas. Pero por ejemplo, que algún pro-vida se puede quedar en casa. Pero claro, el asunto es, oiga, si usted se queda en casa, es posible viene que... Viene el gran es mal. Es posible que viene, exacto. Eso viene el gran mal, exacto. Entonces, el votar con la nariz tapada, como han hecho tantas veces los votantes del PP, ante las posiciones del PP, por ejemplo, con el tema del aborto, es exactamente la misma jugada que está intentando Trump. Bueno, hay otro de los asuntos que queremos analizar, que es el tema de Venezuela. Como saben, Edmundo González ganó por casi 4 millones de votos a Nicolás Maduro y, sin embargo, ha tenido que salir del país, se encuentra ahora mismo en España, exiliado, presionado porque le habían amenazado literalmente de muerte. Pero el asunto de Venezuela está en stand-by desde hace semanas, probablemente a la espera de lo que ocurra el próximo martes. Si gana Trump, ¿puede haber un movimiento? ¿Puede haber realmente una democracia en Venezuela? ¿Y si pierde? ¿Se pierde también la esperanza para Venezuela? Tenemos con nosotros a William Cárdenas, ex embajador de Venezuela. William, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Encantado de saludarte y a las personas que te acompañan. Bueno, el próximo martes va a ser un día relevante, muy relevante para Estados Unidos, pero creo que también para Venezuela. Si gana Trump, ¿puede haber cambio? Bueno, primero te voy a hacer una consideración que debe marcar
lo que es la situación de Venezuela actual, ¿no? Y que pasa por entender que es el tercer conflicto más grave que existe hoy en día en la comunidad internacional, con el hándicap de que, parece que nos estamos acostumbrando a tener conflictos de larga duración, ¿no? Lo de Israel ya pasó el año, lo de Ucrania 2 años, y no se ven vías de solución inmediata. Si lo de Venezuela no se entiende como una situación que en cualquier momento puede generar una crisis hemisférica de desestabilización gravísima de la paz para por lo menos el continente americano, si no se entiende de esa manera y es incorporada con esos criterios dentro de la política exterior del que gane, vamos muy mal. Nosotros ya tenemos experiencia con el gobierno, el primer gobierno de Donald Trump, en el que incluso se llegó a hablar de que todas las opciones estaban sobre la mesa en una amenaza, ¿verdad? Amenaza de que podría en un momento extremo producirse una intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Pero también no pasó nada, simplemente privaron los intereses económicos. Y luego con el gobierno de Joe Biden, más de lo mismo, ¿no? Se llegaron a producir incluso intercambios de prisioneros en donde la pieza clave de los manejos de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro con países que le compran petróleo a Venezuela y que luego utilizaba esos dineros para comprar las cajas CLAP en México y para repartir dádivas al pueblo venezolano. Ese señor fue liberado por Joe Biden, ¿no? Entonces, yo creo que más que lo que pueda, y no pensando en este caso, en lo que pueda pasar con la democracia norteamericana, centrándonos ya en esa situación enquistada que existe en Venezuela, yo creo que se tienen que tomar esto más en serio, ¿no? Planteabas que si no se entiende en Estados Unidos que puede haber una desestabilización en las regiones, que no se han enterado de nada. Es que en realidad no se han enterado de nada. Es que ha habido 7 millones de desplazamientos. Ha habido un desequilibrio en la región absolutamente espectacular. Mi pregunta es, porque tengo la sensación de que el asunto de Venezuela está empantanado y que nadie se atreve a meterle mano porque están esperando a ver qué ocurre este martes. Si este martes gana Trump, ¿lanzará un discurso de haremos lo que tengamos que hacer y empezará a haber movimiento? Esa es la pregunta. Pero si lo que es haremos lo que tengamos que hacer es imponer unas sanciones que en cualquier momento las revocan y establecer como tienen una recompensa por contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de 15 millones de dólares por la captura de uno y 10 millones de dólares por la captura del otro, y no pasa absolutamente nada. Si eso es así, es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que ellos no se han enterado de lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela están todos los grupos terroristas internacionales instalados. Y esto está contrastado ya. Hezbollah, Hamas, la FARC, el ELN. O sea, todo ese mundo violento, que puede desestabilizar en un momento dado, desde el punto de vista incluso geopolítico, a toda una región. Mira, Nicolás Maduro lo ha hecho con el Tren de Aragua. Ese fue un grupo criminal que creó el ministro de Petróleos de Venezuela cuando era gobernador del estado de Aragua. Creó un grupo criminal dentro de una cárcel. Y ese grupo criminal lo ha estado exportando a Venezuela por toda América. Y ahora resulta que genera problemas en los Estados Unidos, genera problemas en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Colombia. Y es comparado con las otras organizaciones terroristas,
su importancia es ínfima. Pero entonces nadie le da importancia a esto, ¿no? Y por otro lado, mira, también tengo que decir que lo que sí es que tienen que entender que se está jugando en un tablero muy complejo. Acaba de pasar por Madrid, o está en Madrid, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Luis Moreno Ocampo, hace una proposición de estas que son una proposición de cambio para que nada cambie, ¿no? Y entonces asomaba la posibilidad de que España interviniera, España es Sánchez, ¿no? Interviniera con una propuesta de mediación donde el mediador sería, el mediador entendido para las dos partes sería José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, qué despropósito más grande, o sea, un colaboracionista reconocido como colaboracionista por ya no solo en Venezuela, en España, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se asome una idea tan peregrina y tan... Ah, pero es que este señor tiene vínculos con Zapatero, por supuesto, tiene vínculos con Sánchez, a Sánchez le convendría que lo de Venezuela... tenga una salida en falso para evitar cualquier situación que le pueda perjudicar aquí en España. Y bueno, y detrás de, por cierto, es muy amigo de Baltasar Garzón, el señor Ocampo. Entonces, ahí nos cuesta entender que no haya una posición firme y que los Estados Unidos se plante y evite cualquier hipótesis de esta naturaleza, ¿no? Desde luego que el blanqueador del régimen de Maduro como intermediario es absolutamente inaceptable. Una última cosa y muy rápido, William. Si ganara Kamala, ¿la esperanza de una democracia en Venezuela se diluye? Bueno, es que si gana Kamala, ha estado de vicepresidenta acompañando a Biden durante todo este tiempo y en relación a Venezuela no ha pasado absolutamente nada, ¿no? No terminan de entender que no todos son negocios, ¿no? No todo es la Chevron, no todo es Conoco. No, hay principios y valores y hay pueblo. Eso que señalaste hace un momento, ¿no? Es que nunca antes se había producido en América un estallido social de esa magnitud que ha generado un éxodo, que no es éxodo, es un destierro de más de 8 millones de personas. Son el 25% de la población venezolana, ¿no? Entonces, si no se enteran con lo que está ocurriendo, bueno, pues con cerrar las fronteras y tomar medidas de fuerza para garantizar y salvaguardar su territorio, a nosotros, bueno, no nos están dando ningún tipo de salida. Situación muy difícil. William Cárdenas, muchísimas gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Víctor, ¿tienes la misma sensación que yo de que el asunto de Venezuela está empantanado? Que no se mueve absolutamente nada y que la esperanza dice, no, ya, el 10 de enero habrá movimiento. Hombre, si no lo hay ahora, ¿por qué lo va a haber el 10 de enero? Voy a soltar un jarro de agua fría a las esperanzas de muchos venezolanos. A Donald Trump le da igual Venezuela. Pero igual que le da igual Gaza, Cisjordania... O sea, la mentalidad, si conoces un poco al personaje, escuchas al personaje, analizas los hechos del personaje en política internacional, Donald Trump es un mercader. Un mercader que además se dedica a un mercado que es el mercado norteamericano. Y en el mercado internacional solo lo busca como elemento casi o de negocio o de diversión. En el mercado interior, para Donald Trump, Venezuela en estos momentos es lo que le llega, que es venezolanos. Venezolanos que no necesariamente están comportándose en algunos casos muy puntuales, pero está siendo muy llamativo. Si lees medios norteamericanos, el venezolano detenido por no sé qué, los venezolanos se están convirtiendo en uno, como es uno de las bases de la inmigración que está llegando, se está convirtiendo en una de las inmigraciones antipáticas. Por cierto, en un mensaje general de plataforma política de Donald Trump de que va contra la inmigración y no va a entrar ni uno. Dato número uno. Dato número dos. Venezuela, además, es el potencial competidor de uno de los ejes estratégicos de Donald Trump, que va a ser la energía y la producción de petróleo. Donald Trump no tiene ningún estímulo económico en lo referido a Estados Unidos para que a Venezuela le vaya bien, porque es un competidor. Porque Donald Trump lo que quiere es exportar
habló, de hecho en la entrevista en Joe Rogan, mencionó su intención de desarrollar una de las mayores, el equivalente a la producción de petróleo de crudo de Arabia Saudí con unas nuevas exploraciones. Pero eso no puede hacer con el petróleo venezolano, cual, la refinería de tecnología estadounidense. Y tercero, y vuelvo a lo de que es un comerciante, lo que digo para Venezuela, lo digo lo mismo para Zelensky, Ucrania, y lo digo para el conflicto en Oriente Medio. Él se va a sentar con un dictador, el que sea, va a aparentar que es su amigo, va a alardear de que es su amigo y va a alcanzar un acuerdo que va a ser amoral, en contra de la normativa internacional, de todo, de cientos de años de decisiones y de acuerdos internacionales, y probablemente buscará paces, que serán injustas, pero serán paces para que haya más comercio. Así de crudo lo quería decir, porque es que creo que es lo que va a pasar, y ojalá me equivocara y sea un santo, pero no. Es Donald Trump y en estas cosas... No, si yo no hablo de beatificarle, sino de controlar el patio trasero. Ya, que, pero fíjate... Si el patio trasero está revuelto, tienes un problema. Luis, pero fíjate, yo hace... Ayer me llamaba una gran amiga mía venezolana, exiliada hace ya tiempo en Miami, viviendo en Miami, porque lleva 23 años, no es que haya salido con Maduro, pero... y ella escribe en un está dentro de un organismo que se llama el Instituto Internacional por la Democracia y en principio habla de la democracia en Sudamérica. Y el artículo es muy significativo porque ella dice, yo me he criado con un mantra que he escuchado toda mi vida, que es Yankees go home. Entonces dice, bueno, pues ¿sabéis lo que pasa? Que lo hemos repetido tanto que los yanquis se han ido a su casa. Y entonces realmente, ya más allá de Venezuela, lo que estamos hablando es que Estados Unidos ya ha dejado claro, y desde la época de Obama viene siendo así, de que ellos no quieren. Raymond Aron decía, escribió de hecho, que Europa se quería bajar de la gran historia. De la gran historia que se escribe con sangre, es decir, de una historia que implica que tú eres capaz de defenderte derramando tu propia sangre por aquello en lo que crees. Eso mismo de que escribía Aron en los 60, 70, probablemente es auténtico para Estados Unidos. Estados Unidos se quiere bajar de su papel en la gran historia y centrarse en un esquema que también ha tenido ha estado siempre presente, que es el famoso aislacionismo americano, que le ha costado mucho intervenir en la Primera Guerra Mundial, le costó mucho intervenir en la Segunda, y el famoso América para los americanos. Bueno, ahora mismo, si hay alguien que ve claramente que para que América sea grande otra vez, hay que fortificar América... en línea con muy pocas de mis convicciones intelectuales, es decir, con todo un esquema de barreras, tarifas, etcétera, que luego él puede compensar, por ejemplo, con desregulaciones masivas. Es decir, si él desregula, como hizo en su primer mandato, y baja impuestos, etcétera, etcétera, puede compensar parte de lo que para mí es un lastre en todos los términos, de inflacionarios, coste de la vida, etcétera, etcétera. Pero desde luego lo que está clarísimo es que tanto Biden como Trump como Obama ya han dejado claro desde hace tiempo que ellos no quieren ser el policía mundial. Solamente tienen a China como gran enemigo, por eso digo que hay un tema de prioridades. Rival económico. Es decir, China es el gran enemigo. Tienen dos conflictos latentes que tienen que resolver de alguna manera porque implican... Por coste. Exacto. Por el coste económico. ¿No? Que es cosa. Ucrania y el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Y digamos que... No tienen ganas de abrir una tercera, ¿no? No solo de abrir una tercera, es que ya, como dice Víctor, es que realmente lo que ocurre en el sur del continente... Pues es un poco lo que pasaría en España. Decir, arréglense ustedes con sus cosas. ¿Qué está haciendo España para arreglar la situación en Mali? Nada.
¿Cuánto de la población, y está hablando de los grupos, los malienses son probablemente uno de los, dentro de las poblaciones de los que están llegando a Canarias, que lo estamos viendo, estamos conviviendo con ellos en las calles de las ciudades, a los que los, pequeñas ciudades a las que los están llevando? ¿Cuánta gente sabe situar en España Mali en el mapa? Es que hacemos una proyección con Estados Unidos muy divertida, en la que exigimos a Estados Unidos ser intelectual y héroe. No es comparable, bueno, hay 47 millones de hispanos en Estados Unidos. Ya, o sea, pues que la población está mezclada. Y hay 3 millones y medio de, de Mali, marroquíes, argelinos. ¿No? Bueno, marroquíes puede ser. Bueno, pero Mali, ¿no? Sería chacambla. No, a lo que voy es. No, sí, Mali es. Estoy hablando de. No el país de al lado. O sea, si el país de al lado, Marruecos, el 80-90% de los españoles no sabe ni cómo es la estructura económico-política del vecino de al lado, que hace frontera directa con nosotros en Ceuta y Melilla y nuestras plazas de soberanía, y además potencial enemigo en un conflicto más próximo que lejano. Imagínate 3 países más allá, a lo que voy es a la mentalidad. No exijamos a los Estados Unidos mirar 16 países más allá, en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países más allá, y nosotros 7 países más allá es Mali. ¿Cuánta gente sabe dónde está Mali? ¿Quién gobierna en Mali? ¿Cómo se llama el presidente de Mali? ¿Cuáles son los problemas de Mali? ¿Por qué están viniendo tanta población de Mali aquí? Ya. ¿Me explico? Sí, sí. Perdona que ser la crudeza. Sí, está bien. No exijamos heroísmos a los americanos. Todo, no y sobre todo incluso en el caso europeo, ya no solo con respecto a lo que es... al otro lado del estrecho, es decir, en el Magreb, África y el Sahel. No, hablemos de los problemas que tiene Europa y que tiene que resolver Europa de alguna manera. Aquí todo depende de que lo que hagan los americanos y lo que digan los americanos. Bueno, pues hombre, nosotros ya tenemos suficiente desarrollo, tenemos para... Y yo decía hace poco que en ese sentido creo que Trump, a pesar de que los europeos le teman tanto, ha servido para ponernos las pilas. Es decir, la OTAN ha revivido a raíz de los mensajes de Trump de, oiga, tienen ustedes que... No pagamos la comunidad. Es que no pagamos la comunidad. No pagamos la cuota a la comunidad desde hace 30 años. Exacto, son morosos y esto no se aguanta más tiempo. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. A vuelta seguimos hablando del impacto que pueden tener estas elecciones en Latinoamérica. Pero antes una recomendación si se encuentran por Madrid, porque hay un restaurante que se llama Montes de Galicia, que es absolutamente espectacular, con unas carnes increíbles. Si están en Madrid, les recomiendo que vayan porque... está en el corazón, en la calle Azcona. Es tradición gallega, se encuentra con innovación culinaria. Ahí están viendo esas imágenes. Ahí puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de altísima calidad. Ahí puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única, en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Ahí te esperan. Montes de Galicia, calle Azcona 46. Puedes reservar tu mesa hoy mismo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de esas elecciones trascendentales. Este martes Estados Unidos y el mundo se la juega. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol.
en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.